curbside prophet with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket to come. I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket, y'all. Bueno, los microemprendedores, esto para el turismo internacional, por lo que estuvimos ya conversando con Roberto, pero se hacen chascomús, es algo autóctono y tiene una historia maravillosa. Yo digo, pantuflas, y él me dice, pantuflas, pantuflas en Barracán. Y usted, señora, se está preguntando ahí, ¿en qué? Cuénteme, Roberto, ¿qué es el Barracán? El Barracán es lana de oveja que se hila a mano, se tiñe generalmente con colorantes vegetales. Y bueno, y se teje en telar manual, porque esto originalmente lo hacían los indígenas, ahora lo hace la gente más corriente, en Salta, en Jujuy. Pero bueno, hasta ahora todo lo que se conocía eran o sacos o tapados. Las mujeres que iban generalmente al norte siempre traían una pieza de Barracán. Se hacían un tapado, se hacían un saco, o un chaleco incluso por ahí hasta por hombres. Bueno, una amiga nuestra trajo el Barracán y con mi señora se le ocurrió hacer pantufla. Pantufla de Barracán, dije yo lo primero, el primer atentado. Y bueno, pero es como ahora se busca lo étnico, se busca las raíces de nuestra tierra y se busca todo lo que sea así, entonces lo hicimos. Y generalmente esto por ahí se vende más para el turismo, que le gusta llevar una cosa realmente representativa y autóctona del norte de nuestro país, y bueno, y un lindo recuerdo. Lo que pasa que, bueno, es como todo, uno choca con cosas, me decían, no, pero carpincho, ¿por qué no hacer carpincho? No, carpincho ya está inventado, esto no se ha visto. Y bueno, y estamos en eso, vamos a ver qué pasa. Pero es algo, los diseños son maravillosos, Roberto, y además lo que usted dice, o sea, volvemos a las raíces, claro, a lo étnico, esto está hecho todo a mano, todo. Lo que pasa, una vez un médico que hacía acupuntura en medio chino me dice, ¿qué edad tiene usted? Bueno, usted las cosas las tiene que hacer como terapia. Después si viene la parte comercial, bueno, en buena hora sea, pero realmente a mí me gusta trabajar mucho con las manos. Yo trabajé 15 años en un banco con mucho papel, después tuve un comercio, entonces todo lo que sea trabajo así, por supuesto que me ayuda mi mujer, pero de cosas en cuero también hice algún curso de trenzado, me es terapia, así que aparte de gustarme, me es terapia, entonces por eso lo hago. Aparte las cosas son hermosas, creo que esto va a tener un éxito bárbaro, y lo más lindo de esto, ¿no? Van a ser regalos del norte argentino hecho en el sur. Sí, sí, es así, ¿no? Bueno, es así, así es la cosa. Bueno, le agradezco mucho y adelante con el emprendimiento. Mario, gracias. Seguimos recorriendo la carpa de microemprendedores. Cuántas cosas lindas. Ahora digo, para las mujeres y para el bolsillo nuestro es un martirio esto. Toda esa parte es terrible, terrible, sí, la verdad que sí. Bueno, contanos, ¿qué es tu emprendimiento y cómo surgió? Dale. Mi emprendimiento son todos accesorios. Mira, tengo algo en la mano justo que lo tenía ahí. Accesorios en tela. Son todos flores, vinchas, fajas. Y bueno, surgió. Yo tengo dos nenas, dos varones. Y empecé a hacer accesorios para la nena. Para perdón, pero ¿cuánto tenés? ¿Cuatro? Dos nenas y dos varones. ¿Qué edad tenés, mujer? Yo 31, no se pregunta eso. Está bien, 13 dijo al revés, lo dimos vuelta. Sí, pero mirá vos, ¿y cómo surgió esto de que entretenerte? Porque me imagino que con cuatro niños tenés para entretenerte, ¿no? No me aburro, la verdad que sí. Bueno, tengo la nena, bueno, la más grande cumple 14. La de 9 es la que usa siempre, usa hebillas, colitas. Y le empecé a comprar tela para hacerle a ella. Bueno, mi suegra tiene un negocio y le empecé a llevar al negocio y de ahí yo dije, puedo, para la venta puede ser. Pero mirá vos qué buena idea, contanos. ¿Cómo son los accesorios? ¿Cómo los diseñás? ¿Qué costo tienen para la gente? Si hay cosas accesibles, contanos un poco. Hay muy accesibles, sí. Hay muchas hebillitas, vinchitas para nena, todo en tela, todo con modal, con raso. Porque hay de todo precio, hay vinchas, fajitas, las que se usan ahora trenzadas con prendedores, que uno se lo puede sacar el prendedor de las fajas, se lo puede poner en cualquier lado. Así
Mirá vos qué maravilloso. ¿Y desde cuánto tenés para que la gente aproveche a comprar? Y tengo desde 3 pesos parcitos de villitas que son todos con flores, con rosas, con todo con tela. Así que los brochecitos a partir de 3 pesos de villitas con los repollitos rococó. Y de ahí hasta lo más caro, 20 pesos las fajas. Así que muy accesible. Ana Paula, una cosa importante, vos sabés, esto lo hacemos, esa maquinita vende, aunque te parezca mentira, vende. Y yo lo que quiero, soy muy fanático de esta carpa, realmente me encanta cómo son los microemprendimientos. Así que, ¿cómo se comunica la gente con vos? Si vas a domicilio, si tenés un lugar, si lo vendés a comercio, dirección, teléfono, página de internet, lo que vos tengas. Dale, yo te digo, mi celular, porque por el momento lo estoy haciendo en mi casa. Mi celular es 1555-9673. O si no, al teléfono fijo, 424549, o en mi página, anapaula-412@hotmail.com. Bueno, muy bien, ahí está, tienen la forma de comunicarse. A las chicas les digo, especialmente algunas que yo conozco, porque yo te voy a contar, mi audiencia, hay muchas viejas en la radio. Chicas, pídanle la receta. Le gustan los prendedores a la señora, así que... Pero yo digo la receta para la juventud, mujer. No, por favor. Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto.